Alexis McAllister, el autor del primer gol en el partido contra Polonia. Hoy haremos un repaso por la carrera de este gran jugador. Alexis McAllister nació el 24 de diciembre de 1998 en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Hijo del ex futbolista ídolo de Boca, Carlos McAllister, y hermano de los también jugadores Kevin McAllister y Francis McAllister. Alexis inició su carrera en Argentinos Juniors. Su debut profesional con este club llegó en la Primera B Nacional, en octubre de 2016, frente a Central Córdoba. El 10 de marzo de 2017 marcó su primer gol profesionalmente, ante Instituto. Mientras el club se encontraba en la Primera B, hizo 3 goles en 23 partidos. Argentinos Juniors finalmente salió campeón de la Primera B Nacional en la temporada 2016-2017, retornando a Primera. Luego de esto, realizó su primera aparición en la Superliga Argentina 2017-2018, en un partido contra Patronato. Durante el mercado de pases 2018-2019, Boca quiso incorporarlo al equipo. Jugar en Boca siempre había sido un sueño para Alexis. Sin embargo, la elevada cifra de su valor hizo que fuera imposible su llegada al club Xeneize. Para enero de 2019, el Brighton & Hove Albion de Inglaterra lo incorporó al equipo. En junio de 2019, firmó un préstamo a Boca y pudo cumplir su sueño de jugar en el club de la Ribera. Marcó su primer gol en el partido amistoso entre Boca y Chivas. Su segundo gol lo marcó en otro amistoso contra Atlético de Tucumán. El 24 de julio de 2019 le dio el triunfo a Boca con su gol contra Atlético Paranaense en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en la vuelta, el 31 de julio, asistió para el resultado final de 2-0. Para el 21 de agosto realizó una gran asistencia en el triunfo de Boca contra Liga de Quito en los cuartos de final de la Copa Libertadores. A comienzos de 2020 logró su primer título en Boca con el Campeonato de Primera División 2019-2020. Para enero de 2020, Alexis regresó al Brighton. Dentro de la selección nacional, inició jugando en juveniles dentro de la selección sub-20. Tuvo una destacada participación en el Preolímpico sub-23 de 2020, realizado en Colombia, con goles y asistencias que impulsaron a conseguir el campeonato una fecha antes de la final. Además, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su debut con la selección nacional fue en un amistoso ante el seleccionado de Chile en septiembre de 2019. Para fines de este año, volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para una ronda de amistosos. En enero de 2022, fue convocado nuevamente por Scaloni para jugar las clasificatorias de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol 2022. Tras quedar Giovanni Lo Celso lesionado, su nombre ingresó oficialmente en la lista de convocados. El 30 de noviembre de 2022 marcó su primer gol con la selección nacional, ayudando a lograr el triunfo contra Polonia y dando a Argentina el pase a octavos de final en la Copa Mundial.